No pasó inadvertida la visita de los políticos nacionales a la zona. Si esta semana levantó polvo la publicación de Diario El Mercurio, en la que los comunistas solicitaron San Antonio en el marco del pacto por omisión, más polvareda levantaría la declaración del presidente del PPD. Hagamos memoria. Luego de la petición de la izquierda, el alcalde Vera aseguró que recibió un llamado del propio vocero de la Concertación y timonel de los radicales, José Antonio Gómez, en la cual aseguraba que sería el candidato de la Concertación. Yo quiero generar la claridad a ustedes y a la comunidad de San Antonio, el hecho de que tanto el Partido Radical como la Concertación han ratificado que el candidato a el proceso electoral de octubre próximo para el cargo de alcalde para el periodo 2008-2012 es Omar Vera. No hay otra connotación, no hay otros acuerdos. Así que, por tanto, la tranquilidad y la claridad absoluta de que no hay otros convenios de alguna otra naturaleza. Las declaraciones de Pepe Aute echarían por tierra en pocos minutos las declaraciones del jefe comunal. El timonel nacional del PPD, quien hace poco se desempeñaba como miembro de la comisión negociadora, dijo que lo de San Antonio aún no está resuelto, por lo que no se puede hablar de candidatos de la Concertación. Lo que no está cerrado, porque se acaba de instalar ayer la mesa de conversación con el Partido Comunista y el Partido Humanista, como dije recién, son cuáles serán finalmente las comunas donde la Concertación se omita y cuáles donde el Partido Comunista se omita. Mientras eso no ocurra, no va a haber confirmación de candidatos. Mientras eso no ocurra, naturalmente, no hay confirmación de candidaturas en aquellas comunas donde hay esa disputa. Silencio absoluto. No hubo ni una sola reacción. Solo esperar que de aquí al fin de semana se defina la situación local. Pero los anuncios no terminaron ahí y el ex vocero de La Moneda no perdió tiempo para confirmar que está detrás de uno de los cupos para la senatoría en la Quinta Costa. No es secreto para nadie que voy a seguir viniendo a la Quinta Costa, ¿ya? Y quiero señalarle a los candidatos a concejales y alcaldes de que de aquí a octubre vamos a tener que trabajar juntos, van a contar conmigo en el Partido de la Democracia, todos los candidatos de todos los partidos de la Concertación, porque si hay algo que yo tengo es un ADN concertacionista grabado a fuego. Creo y camino orgulloso por Chile por lo que hemos hecho en estos 18 años. Anuncios que seguro no hacen más que adornar el mapa político para este año y comenzar a llenar la cartilla para lo que se viene. Es hora de sacar las calculadoras, aun cuando aún ni siquiera hay candidatos inscritos.